setas. Son amanitas tóxicas. Debería poder preparar un veneno. Tengo que poder hacer algo con todo esto. Debería volver al campamento e intentarlo. Necesito descansar. Qué frío. No puedo más. No, escúchame tú. Este descubrimiento es muy importante.
¡No me importa mi reputación! ¿Me estás amenazando después de todo lo que...? ¿Hola? ¿Hola? Papá, ¿qué pasa? ¡Son necios! Me estás asustando. Estoy cerca, Lara. Cerca de algo importante. Algún día... lo entenderás. No quiero entenderlo. Solo quiero que pares. Que seas mi padre. ¡Vamos! ¡Los tenemos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Atrapadla! Hemos visto otro campamento con un fuego reciente. No pueden estar lejos. Cambio. Mando, nos desplegamos para encontrar el rastro. Recibido, pero parece que se han replegado. Objetivo primario, dar con el... Informa al resto. Los nativos han dejado trampas. Debe de haber imaginado que los seguiríamos. ¡Dios! Nos estaban replegando. Era una treta. Siguen ahí fuera. Brinker ha caído. Alguien tendrá que bajarlo de ahí. El profeta y sus seguidores han viajado al abrigo de la noche por un camino tortuoso alrededor de la frontera del Imperio de Oriente. No sé hacia dónde se dirigen, y sospecho que ellos tampoco. Pero saben que no dejaremos que descansen hasta que hayamos acabado con su herejía. La gente común de las tierras fronterizas le dio cobijo, pero me parece curioso que ninguno de los que le ayudaron me pueda contar nada útil. Incluso cuando les amenazo con la ira de la Trinidad, o les pongo un cuchillo en la garganta, permanecen en silencio. Mueren sin decir una palabra de lo que saben. El profeta tiene una forma curiosa de persuadir a la gente. Mayor razón para silenciarlo. Ah!
Intenta contactar con el centro. Recibimos que estaban siendo atacados. Luego, nada. Eso fue poco antes de que los nativos nos asaltaran fuera de las ruinas. Después se retiraron, se alejaron del centro. Era una maniobra coordinada. Intentan dividirnos. Los de inteligencia dan cara. Estos son los asesinos. Sí, usan tácticas de... Joder. Vamos a necesitar protocolos de contrainsurgencia. A la mierda lo planeado. A Constantín no le va a gustar esto, pero es mejor que caer en emboscadas. Dispersaos, mantened los ojos abiertos. Comprobad los arbustos. ¿Qué tenemos? A todos los equipos, abrid los ojos. El bosque está lleno de trampas de los nativos. Nos estamos preparando. Fui en el primer vuelo a Siberia para asegurar la antigua instalación soviética. Ahora llegan más cada minuto que pasa. Constantin dio un discurso a los novatos y yo me quedé atrás para escuchar. Me encanta oírle hablar. Nunca me canso. Nunca fui muy creyente, pero antes eran solo palabras. Esto es algo más. Es la verdad. Antes estaba acabado. Y la Trinidad nos ha recompuesto. Nos ha dado un propósito. Un nuevo mundo espera. Hasta los que no creen tendrán una misión que cumplir. ¿Quién está ahí? Aviso, la red sigue caída. Esperad interferencias en todas las transmisiones. Thank you.
Hemos anunciado a las gentes de la ciudad del valle que atacaremos al alba. Pero avanzaremos cuando salga la luna, protegidos con los caras. Los cautivos que obtuvimos en las batallas en Occidente serán nuestros escudos según avanzamos. Pocos sobrevivieron a la larga marcha para cruzar las montañas, pero aquellos que viven serán de utilidad a la Horda. La ciudad reluce. Es un regalo aún por abrir. Tomaremos lo que es nuestro y marcharemos a casa con nuestro botín. Sigue ahí. Demasiado estrecha para pelear. Mejor atraerlo fuera. Thank you.
El profeta fugitivo ha salido del imperio y ahora se dirige hacia el norte. Me encuentro en un territorio desconocido para mí. Las órdenes de la Trinidad son claras. Debo perseguir al falso profeta y a sus adeptos hasta los confines de la Tierra y acabar con sus herejías. Sin embargo, aunque pensé que podría alcanzarle hace meses, sigue esquivándome. Está cruzando las tierras házaras, al otro lado de las montañas del Cáucaso. Aquí me encuentro en desventaja. Hablo una decena de lenguas del imperio, pero en el interior a veces solo puedo comunicarme a través de una espada. Por lo que parece, el profeta habla todas las lenguas, como si hubiese nacido para ello. Atravesado las tierras de la Rus. No puedo evitar sentir que se está burlando de mí, que espera hasta que solo estoy a un día de camino antes de seguir adelante. No volveré a casa antes del invierno, como esperaba. Me he detenido en una pequeña aldea junto a un lago cristalino llamado Sveldoyar. El profeta habló aquí, y ahora los aldeanos se niegan a darme alojamiento. Dormí a la orilla del lago, donde un hombre que portaba una versión bastante tosca del icono del profeta intentó matarme mientras daba una cabezada. Le impuse un castigo ejemplarizante y ahora la gente me mira con malos ojos. E incluso me escupen cuando paso a su lado. Tengo que seguir adelante. Su mal se propaga. Va a estar muy fría. Una punta de flecha tallada en hueso. Parece artesanía mongola. Era una flecha silbadora. Los arqueros mongoles las disparaban sobre sus enemigos para asustarlos y confundirlos. Una especie de pasaporte. El que fuera su dueño hablaría con la autoridad del Imperio Mongol. Dice: por el poder del cielo eterno, una orden del emperador. Aquel que no muestre respeto será culpable de una ofensa.